Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Mesa, ingeniero químico. Represento a la empresa EGS Soluciones. El día de hoy, Proteger IPS me ha invitado para que conversemos acerca del tema de ruido industrial, que es una de las ramas de medición en la higiene industrial. La higiene industrial busca medir los ambientes laborales, conocer cómo son sus condiciones y estas cómo puede llegar a afectar la salud de las personas. Como mencionaba anteriormente, ruido es una de las mediciones más importantes dentro de higiene industrial. ¿Qué se busca? Saber posible daño en oído humano debido a las máquinas y demás fuentes que pueden existir dentro de una empresa. Actualmente en Colombia existen dos tipos de normativas para ruido industrial. Tenemos una legislación como tal que indica que el límite permisible son 85 decibeles medidos con tasas de intercambio de 5 decibeles durante una jornada laboral. Y tenemos las GATISO que hablan del mismo límite permisible de 85 decibeles, pero con tasas de intercambio de 3 decibeles. Estas dos normativas solo pueden ser aplicadas en campo y en mediciones con los instrumentos adecuados y con el personal idóneo. En mediciones de ruido, para que cumplan con higiene industrial, tenemos dosímetros de ruido, que son para mediciones de carácter personal, y contamos con sonómetros, que son para mediciones netamente ambientales. La primera metodología de la que vamos a hablar es sonometría. Para poderla aplicar en campo requerimos de un equipo mínimo tipo 2. Debe estar avalado por normas ISO, normas ANSI y normas IEC para este uso. El sonómetro debe estar acompañado siempre de un calibrador acústico para verificar su buen funcionamiento antes y después de cada medición. Las sonometrías tienen una duración aproximada de entre 5 a 10 minutos. La idea es determinar cuáles son las fuentes más ruidosas, cuáles son las áreas de la empresa más críticas con niveles de ruido más altos y implementar controles en ellas. Con esas mediciones empezamos a hacer los mapeos de ruido y mapeos de riesgo. La segunda metodología son dosimetrías de ruido. Nos enfocamos en los lugares y cargos en los que las sonometrías fueron más altas. Este es un estudio de tipo personal. El dosímetro debe ser instalado lo más cerca posible al canal auditivo de la persona que está realizando las actividades. El tiempo de medición es mínimo de 80% de esa jornada laboral. El objetivo es que el equipo registre todos los niveles de ruido a los que está expuesto la persona durante toda su jornada laboral, no solo durante la ejecución de la tarea día a día, sino también en los descansos que la persona tenga. Con eso sabemos si estos son efectivos, aportan más ruido o sencillamente no aportan ni quitan nada a la dosis que la persona recibe. Luego de esas dos mediciones, se puede determinar si una persona está expuesta a niveles altos que están por encima de la dosis permitida y si puede llegar a tener alguna afectación a la salud. Los controles que existen hoy en día están desde encapsulamiento de las fuentes, aislamiento de las mismas, recubrimientos, atenuaciones o la correcta selección de los EPPs. Para poder verificar cualquier tipo de control seleccionado o a implementar, se recomienda primero hacer una modelación de ruido. Una modelación de ruido involucra los receptores y todas las fuentes que están presentes en una empresa. También los niveles estructurales como paredes o sistemas ya seleccionados previamente. La modelación de ruido lo que va a hacer es dibujar la dispersión de ruido y esta cómo se comporta con los objetos que hay entre dicha fuente y el receptor final, y de esa manera se pueden comprobar los controles antes de su implementación y después de su implementación. La correcta selección de un elemento de protección personal para ruido depende de las sonometrías. Hoy en día se hace de manera incorrecta. Se compra un lote de EPPs, se entregan a las personas y luego hacemos sonometrías. Con esta metodología podemos determinar si banda a banda, frecuencia a frecuencia, el EPP corresponde a los niveles a los que está expuesto la persona. La única forma de saberlo es con estas dichas sonometrías.
Los EPPs son para frecuencias bajas o para frecuencias altas. No pueden cubrir todo el rango auditivo. Por eso se recomienda siempre hacer inicialmente una metodología de sonometría, caracterizar los niveles de ruido, caracterizar las frecuencias más altas y de esta manera seleccionar el correcto elemento de protección personal. Un control en el medio, quizás el más común y usado a nivel mundial, son las barreras acústicas. Están hechas con una densidad y un espesor conocido y su función es absorber la energía que llevan las ondas sonoras, de tal forma que impiden que lleguen con dicha magnitud o con una magnitud muy alta a cada uno de los receptores. Hay diferentes materiales, pasando por concreto, lanas minerales, espumas acústicas, y la correcta selección de esto depende de las mediciones ambientales llevadas a cabo anteriormente. No es posible instalar un sistema de control sin mediciones previas, ya que estas nos dan la información inicial en cuanto a las especificaciones y energía a absorber por dichos materiales. Esperamos que nuestro video acerca de las mediciones de ruido, que es uno de los servicios que ofrecemos en Proteger IPS, les haya resultado de gran utilidad. Los invitamos ahora a que le den like a este video, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas que les gustaría que nuestros profesionales en la seguridad y la salud en el trabajo abordaran. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos también a través de todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que no se pierdan ninguno de los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.